ante decenas de estudiantes y académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero, así como funcionarios, se presentó en Acapulco el libro Poder, ¿para qué?, del autor Eduardo Robledo Rincón. La obra, escrita por el exgobernador de Chiapas, quien ha sido senador, diputado federal y exsecretario de la Reforma Agraria, ofrece un análisis sobre las nuevas perspectivas en el ejercicio del poder político. ¿Poder para qué? Esa pregunta que me surge de leyendo las memorias de un expresidente de México, dice: si yo hubiera sabido lo que iba a pagar por haber ejercido la presidencia de la República, jamás hubiera aspirado a ese cargo. Es una declaración verdaderamente muy, 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 muy fuerte, muy brutal. Los comentaristas fueron el presidente del Instituto de Capacitación Política del PRI, Guillermo de Loya, el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Javier Saldaña Almazán, y el secretario de Planeación y Presupuesto del Gobierno del Estado, David Guzmán Maldonado. ¿El poder para qué? ¿Para qué aspirar al poder? Tiene que fijarse una agenda, pero también partir de un diagnóstico realista, de una sociedad que ya no cree en los políticos, que desconfían. Como invitado especial estuvo presente el gobernador Héctor Astudillo Flores, quien al término de la presentación habló del compromiso del gobernante. Planteó las implicaciones que tiene ante la posibilidad de ser observado y el ejercicio de la libre expresión. El poder también está muy observado y fácilmente se castiga, difícilmente se reconoce o se premia. Estamos en una etapa en donde se observa mucho al que ejerce el poder, en donde el que tiene el poder debe de ser extremadamente cuidadoso para ejercerlo, muy puntual y muy oportuno. Líbana Nasif Heredia, Radio y Televisión de Guerrero.